Ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un estadio con una forma muy particular, ni más ni menos que la Bombonera. Señoras y señores, a continuación, aguanten corazones, aguanten, ya estamos disfrutando del partido. Martínez, Gudiño, la juega larga, a ver si llega. La tira larga, evitando el medio campo. Suso intercepta justo a tiempo. Hacia los delanteros. Rossi. Ambos equipos juegan con el freno de mano.
la saca fuerte hacia arriba. Gudiño. Ya pasaron 15 minutos. Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Está habilitado. Castro. Castro. Tira un pelotazo largo. Le pegó nomás. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Viene el centro sobre el área. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Advíncula, la tira lejos de su campo. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. La abre al sector izquierdo, buen pase. Gudiño. Recibe en zona peligrosa. Le pegó al arco. Sin problema la atajada del arquero. Impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Quiere sorprender con el córner corto. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Ferreira busca atacar por el lateral. Así gana el balón, con inteligencia. Cuidado que puede terminar en gol. Castro. Gudiño. Últimos 5 minutos de este primer tiempo. Busca un compañero. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Envío largo del arquero. Advíncula. Buen envío para él. Se eleva y cabecea. El arquero, impresionante. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Así vamos, en la segunda mitad del partido. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Pelotazo largo y al hueco. Marco. Juega una pelota larga hacia adelante. Castro. Ferreira. Rossi.
viene con pelota dominada y la pica. Cuidado, esta puede ser muy buena. Centro al área. Rojo, revienta la pelota bien lejos. Ojo que la defensa está mal parada. Gran pase. Suso. Cambio de frente directo a un compañero. Gudiño. Fernández. Tira un pase largo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La juega profunda. Barco. Cavani recibe con peligro. Va rechazando con ese pelotazo. Hay saque lateral. Intenta un pase al vacío. ¿La aguantará? Buena chance para la contra. Ya han pasado casi 75 minutos de partido. Esto sigue 0-0. Cavani busca ese pelotazo largo. Castro. El balón cruza la línea, es lateral. Le ponen el cuerpo para moverlo. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Medina la tira hacia... ¡Le da de ahí! ¡Pegó el palo! ¿Cómo se salvaron, por favor? Saca el balón y aleja el peligro. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Sacan el balón y respiran por el momento. La cruza sobre el área. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Se la saca de encima. Gudiño. Castro. 5-4-3-2-1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Hoy los delanteros no estuvieron derechitos. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. Empate amargo 0-0. ¿Qué opinas del partido hoy, Diego? Fue una actuación bastante chata de un equipo que, en teoría, tenía todo para ganar. Si existe una brecha de calidad entre estos jugadores, hoy no se vio. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.